todos esperan el gol de Boca. Tiro libre indirecto en el área chica. La pueden tocar para Burdillo, que está parado también en el punto del penal. Hay tiro libre para Boca. Preparen, 29. La va a jugar Sánchez Minio. La tocó, amagó Sánchez Minio. Se adelantaron todos, juega para Riquelme. Tiró. El 10, Juan Román Riquelme, Juan Román Riquelme le rompió el arco al arquero Conde en este tiro libre indirecto en el área chica. La jugó Sánchez Miño y Riquelme, que estaba esperando el pase, le pegó como hay que pegarle. Arriba, bien estirada en diagonal, metiéndola contra el travesaño. En 30 minutos del primer tiempo, Boca quiere hacerse fuerte en la Bombonera por historia, por Riquelme, que con fiebre y todo, mirá, la clavó adentro del arco. Es la fiebre del gol, es la fiebre del amor por Boca, Riquelme. 30 minutos para pegarle arriba y para que explote la Bombonera. Boca 1, sin merecerlo. Boca 1, Rafael Acero el 10, Juan Román Riquelme. La colocó, porque si uno dice le rompió el arco, sí, le pegó fuerte, pero la colocó en el ángulo, ¿eh? Román le midió el ángulo donde no había nadie para cubrir, porque todo el arco estaba cubierto, y la fue a poner ahí, justo ahí. Golazo de Román, claro, de 4 metros 50, si de erral lo tenés que matar, pero en la forma que le pegó, la colocó y salió disparado a ir a abrazar a una sola persona. Después vinieron todos, obvio. ¿Quién es? A Carlos Bianchi. Lo que hizo la gente cuando salió Bianchi a la cancha, lo que hizo Román con el gol, eso dice de que los rumores eran ciertos. Mira, Rafael, levantaron centro, la pelota que se va para arriba del travesaño. Saque de meta para Boca, se fundió en el abrazo Riquelme con Bianchi. Hay tiro libre para Rafaela. ¿Quién le va a pegar desde ahí? Y tiene muchas ganas el número 28, Elu Chanz. Le va a pegar Elu Chanz, 40 se cumplen, cuidado. Atención, Elu Chanz tiró sobre el segundo palo de cabeza para marcar. Venía quitando la pelota en el fondo Burdillo. Vuelven a meterla sobre el área. Despeja de cabeza Marín. La pelota que le queda para Juan Elu Chanz. La juegan por el giro. Está habilitado la Rafaela. Levantaron el centro. Canto el gol. Y está el remate. Viene. Palo. Gol de Rafael Albertengo. Gol. Atlético de Rafaela Lucas Albertengo, un desastre, un error, un cachivache. La defensa de Boca entró al área, Albertengo la paró, le pegó de zurda contra un palo, contra el palo izquierdo de Orión, que quedó sin sentido. Y Boca que no da pie con bola, y Boca que no tiene paz. 40, casi 41, empató la crema. Arco del Riachuelo para dejar muda toda la Bombonera. Empató Albertengo. Las cosas están iguales. Rafaela 1, Boca 1. Lucas Albertengo para marcar el empate para el equipo de Santa Fe. Y otra vez el 2-1 que le hacen a Marín. Y otra vez le caemos al muchacho, pero que no tiene la culpa porque queda solo. El Cata Díaz se da vuelta, lo ve a Marín que queda solo con el 2-1. Le tocan la pelota rápido, se mete en el área. Insisto, menos marca realmente que la salada. Sí, tiene los defensores de Boca, que por momentos hacen agua cuando no llueve. Yo digo, ya me parece que lo de Burdizo es paupérrimo, ¿eh? Paupérrimo lo de Burdizo. Que lo vendan ya, dicen los de Boca, que lo vendan ya. Un desastre. Qué bien, Herbes Sabino. Herbes tocando la bola. La juega para el Burrito Martínez. Domina Juan Morón. Enganchó entre dos al piso. Gana Martínez. Bárbaro Martínez, como resolvió. Picando por dentro Blandi. La va soltando para Juan Román Riquelme. Le pica en diagonal. En suba viene Román. Román al área. Román para Blandi. Blandi está el gol, está el gol, está el gol. Y está lo canto. Tocaron atrás el remate. ¡Gol! ¡Cabe!
de Boca, el pibe Manuel Insúa, entrando al área, le rompió el arco a Conde, jugada bárbara de Martínez, tocó la pelota para Riquelme, Riquelme que la puso al área, combinó con Martínez, soltaron a un costado y apareció para pegarle Insúa, entrando con zurda al área, igualmente lo de Blandi Bárbara tocando la pelota en la puerta del área, apareció Insúa, entró por la izquierda, le pegó de zurda, la mandó al ángulo arriba, 23 minutos, cara a Boca, ahora sí, Insúa para Boca, Boca 2, Rafael a 1. Estas son jugadas de Papi Fútbol, amigo oyente, Jugaron al Papi Fútbol los muchachos, cuando hay calidad en algunos, quedó demostrado, criticamos tanto a Burrito Martínez que le tocamos la moral.